Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en Boca del Río, realizando las entrevistas de un millón. Hemos recorrido varias ciudades, varios estados de la República Mexicana y hoy le tocó a este lugar. Quiero presentar a un invitado especial el día de hoy, nuestro buen amigo Sergio. Muy buenas tardes. Un gusto, licenciado Daniel. Buenas tardes. De hecho, de antemano, nuestro medio de comunicación te agradece que nos hayas permitido esta entrevista en esta bahía tan hermosa de Boca del Río en la cual estamos aquí presentes. Y el tema que el día de hoy vamos a tomar, como siempre, es el caso legal del apóstol Nazón Joaquín García, un mexicano que está preso en aquel país de los Estados Unidos. Ya tiene 4 años que está preso en aquel país, pero no se le ha hecho justicia. ¿Tú qué opinas referente a este tema? De antemano, gracias por la invitación que me ofrece en su medio de comunicación. Sí, lamentablemente son 4 años ya, más de 4 años ya, que el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García se encuentra privado de su libertad. Él es inocente, él es un hombre honorable. Yo en lo personal tengo tiempo de conocerlo, más de 30 años como miembro activo de la Iglesia de la Luz del Mundo. Tengo tiempo de conocer al apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. Su vida ha sido intachable, su vida ha sido limpia, transparente. Lamentablemente, personas malintencionadas, con intereses maléficos o materiales, fabricaron pruebas en contra de él que lo hicieron llegar a ese lugar. Hablando de esas gentes, es algo ilógico pensar que en un dispositivo, por ejemplo, almacenaran 1,000 videos, 1,000 fotografías, etc. Entonces, nosotros que lo conocemos directamente, decimos con toda libertad y seguridad que él es un hombre inocente y él es un hombre honorable. Y acabas de mencionar un punto importante. Mira, cuando lo detuvieron, pasaron unos días, hicieron un escándalo y de hecho están en los medios. Yo se los puedo comprobar a través de medios de comunicación. Primero dijeron, son más de 100,000 videos, más de 100,000 imágenes, pura mentira. Y después pasó un año cuando se le hizo por primera vez su audiencia preliminar. Después los agentes que salieron a denunciar este acto, después dijeron que eran 100 imágenes. Vean cómo han distorsionado hasta las acusaciones. Primero así decían es que eran 100,000 videos, hicieron un escándalo. Y ya después de un año, no, nada más habían como 100 fotografías. Entonces es donde ahí nosotros precisamente hemos hecho una investigación y precisamente en este libro que el día de hoy te voy a obsequiar, gracias, que se llama Comprobando y Demostrando la Inocencia y Honorabilidad del Apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García en aquel país de Estados Unidos. En este libro tú vas a encontrar todo su trabajo que él hizo en su administración apostólica. Viene el trabajo humanista, el trabajo social que él también llevó a cabo antes de su aprehensión. Y además, las acusaciones dicen que fue en Los Ángeles, California. Así es. Cuando él estuvo en una gira universal, visitó más de 30 países, visitó toda la República Mexicana, aquí Boca del Río, y además otras localidades de Veracruz, porque Veracruz es uno de los estados más grandes de la República Mexicana. Sí. Él estuvo visitando muchas localidades, no únicamente un lugar, no, localidad por localidad, pueblo por pueblo. Yes. Entonces, aquí en este libro vas a encontrar que te lo obsequio. Muchas gracias, licenciado. Espero que lo valores, lo leas. Claro que sí. A través de nuestro medio de comunicación, que hemos hecho una investigación a fondo. Viene hemerografía, bibliografía, bien documentado este libro. La verdad, es un libro que hemos escrito durante años, pero trae una investigación seria, fidedigna, y que hemos analizado estos puntos como el que acabas de mencionar, donde hay contradicciones. Ellos mismos se contradicen. Primero dijeron 100,000 videos. Luego, no, únicamente 100. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación desinforman a la gente, no hablan con la verdad. Sin embargo, nosotros, a través de este libro que te acabo de obsequiar, hacemos una investigación seria, fidedigna, la cual viene bien documentada. Y nosotros hablamos con la ley en la mano. Hablamos jurídicamente, no hablamos como otros medios, puro chisme, puro morbo. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo ves? Sí, hay que recalcar también el día de la detención del apóstol Jesucristo, que fue en Los Ángeles. Ex fiscal Javier Becerra hizo todo un show a la hora de detener al apóstol Jesucristo. Lo exhibió en los medios de comunicación morbosos, argumentando cantidad de cosas en contra de él. Inclusive, él mismo lo dijo, se hablaba de miles de víctimas. No hubo más que 5 y creo que solamente 4 se presentaron en una audiencia, enmascaradas y con un nombre falso. Eso quiere decir
decir que todo este caso fue armado, fue fabricado, pero nosotros confiamos en que todo esto se va a esclarecer prontamente, dando pruebas para los jueces de que se revise el caso y que se demuestre la inocencia del apóstol Jesucristo Nazón Joaquín García. Y ese show que mencionas del ex fiscal, porque ya no es fiscal, él ya es secretario de salud, pero cuando él estuvo ahí, él violó también la ley, sí, porque él dio por culpable a un acusado antes de un juicio. Es correcto. De hecho, Kenneth Rosenfield y Alan Sawyer, ellos denunciaron al ex fiscal por hacer ese acto. No lo debió haber hecho, y menos en una conferencia de prensa, dándolo por culpable e insultando al dirigente religioso, porque también le llamó demente. Así es. Es todas esas violaciones, lamentablemente, se vieron en el debido proceso. Y en la audiencia de sentencia que menciona, sí se presentaron unas, pero no se sabe quiénes son. No se identificaron. Y la ley dice claramente que las tienen que identificar. Y además, los abogados tienen el derecho de preguntar y repreguntar para ver si sus acusaciones son reales o son falsas, calumnias que le han levantado al dirigente religioso. Hubo muchas violaciones, incluso hasta el juez insultó al director internacional. Eso no lo debió haber hecho, porque también los jueces tienen un código de ética. Ya lo hemos visto en programas anteriores, que también violentaron los jueces ese código de ética. En sí, hay muchas violaciones, pero nos llevaríamos horas y horas en hablar todo esto. Ahí viene en el libro, y de hecho ya estamos preparando el segundo libro, donde vamos a hablar de todas las violaciones, paso por paso, conforme a la ley, las vamos a demostrar. Así que no se lo pierdan este próximo libro, que vamos a hacer una conferencia. Excelente. Te vamos a invitar. Muchas gracias, Sergio, ojalá que puedas ir a la Ciudad de México. Con gusto. Vamos a hacer la presentación del segundo libro, comprobando y demostrando la inocencia y honorabilidad del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. Sergio, nuestro medio te agradece la atención. Muchísimas gracias, Daniel, por tu invitación, y estamos a la orden también. Pues muchas gracias. Quédense con nosotros en Emblemas de México, estos temas interesantes a través de nuestro programa. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. De aquí, desde Boca del Río, un lugar, un paraíso que hay en este lugar. Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo reportaje. Muchas gracias a todos. Saludos a todos.